Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran gloria a ti, Señor Jesús. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quien dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón de Cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llamó a los que él quiso y los hizo sus compañeros. Marcos resuena en tres puntos el discipulado: estar con Jesús, anunciar el reino y expulsar demonios. Estar con Jesús es vivir en comunión con él, es adquirir sus criterios para tener la libertad de hacer nuevas cosas, pero siempre de acuerdo a lo que haría el mismo Jesús. El discípulo es el elegido por Dios para estar con él y vincularse íntimamente a su persona, aceptando su misión como propia y corriendo su suerte. Jesús acepta y llama a los que él quiere, expresión con trasfondo hebreo que significa elegir a los que tiene en su corazón. En segundo lugar, luego de entre los elegidos, designa a 12, destinado a anunciar el reino. Pero eso habría que romper fronteras y enfrentar nuevas circunstancias históricas culturales. Los 12 han sido, pues, instituidos para hacer lo que hacía Jesús. Enviados, en la traducción de la palabra griega apóstoles. En tercer lugar, Jesús da a los 12 el poder de expulsar demonios, mostrar sus signos. Demonio son los espíritus malignos que nos quieren separar del Señor. Como Jesús y con él hay que combatir el mal, quitar el pecado del mundo, hacer que progrese el amor. La Iglesia va a ser desde ahora el nuevo Israel, unificado en torno a Cristo Jesús. Llamó a los que él quiso, es una elección gratuita. También a nosotros nos ha elegido gratuitamente para la fe cristiana, o para la vocación religiosa, o para el ministerio sacerdotal. Somos miembros de una comunidad que forma la Iglesia Apostólica. No nos elige por nuestros méritos, porque somos los más santos ni los más sabios, o porque estamos llenos de cualidades humanas. Probablemente también entre nosotros hay personas débiles, como en aquellos primeros 12. Uno resulta traidor, otros le abandonan en un momento de crisis. ¿Has pensado que tú puedes ser uno de estos llamados? A menos, tenlo como una posibilidad. Como los 12 que se fueron con él y luego los envió a predicar, también nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, estamos con él y al final de la misa somos enviados para testimoniar con nuestra vida la buena noticia que acabamos de celebrar y comulgar. Hoy deberíamos sentir el llamado de Jesús a seguirle, ayudarle en la tarea de la predicación del Evangelio y en la construcción de la Iglesia. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta.
y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.